Aleca Vidal nos ubica con una introducción que recorre la historia de las casas, sus secuencias, sus trabajos y alegrías que luego se van llenando de los objetos. Cita Aleca al poeta. Yo voy por las casas, calles, escaleras, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono, uno porque repica, otro porque está suave como una cadera, otro por su color de agua profunda, otro por su espesor de terciopelo. Contarles cómo se gestó un poquito este libro, porque es una historia de mujeres muy entretenida. Un día caminando en un cerro, en la playa, me llamó la atención una mujer que estaba jardineando, muy bonita, y me acerqué y le dije, qué linda tu casa. Nos pusimos a conversar de reja a reja y nos entretuvimos tanto en la conversa que me dijo, bueno, ¿por qué no pasas a mi casa a tomarte un vino conmigo? Y era la Cristina Lemparte, la fotógrafa del libro. Y empezamos a conversar y no sé por qué razón le comenté que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un libro sobre las casas de Neruda. Y ella me dijo, bueno, yo casualmente estoy casada con un poeta vinculado a la fundación. Yo he hecho varios libros sobre Neruda, he fotografiado las casas y me encantaría. Y empezamos a juntas a ir a las casas a tomar fotos. Gracias a la Fundación Neruda, que nos abrió sus puertas y fue un apoyo fundamental, porque no solo nos permitió estar en el living, en las camas, mover las cosas, adentrarnos en la magia de los objetos y de los espacios de Neruda. Quería decir que la historia mía con Neruda es muy larga, digamos. Parte de la universidad, cuando tuve que elegir un libro en un taller de coordinación, elegí el libro de 20 poemas. Y fue el libro que hice en mi vida. Ahí está, en la casa de mi madre. Y años después, trabajando para una editorial, cuando el tema central era Neruda, tuve que ir a pedirle permiso al abogado de la fundación para hacer un libro que se llamaba Pablo. Y la verdad es que eso tuvo una importancia en mí. Hoy día tengo dos hijos con el abogado. Sin creerlo, estoy muy ligada a Neruda por la fotografía, por su poesía y porque vivo con un poeta, además, que es director de la fundación. Esas son casualidades secundarias, digamos. Y mi experiencia con este libro fue, primero, ser muy amiga hoy día. Fue una experiencia muy bonita, nos tardamos cerca de 5 años en hacerlo. Lamento enormemente que la editorial no haya sido chilena, pero son felices con Baba, igual, se lo jugaron con esto, que me parece maravilloso. Algunas frases, algunos párrafos mínimos del libro, que puedo dar su elogio, puedo decir que es realmente un prodigio y felicitar a las autoras Aleca Vidal y Cristina Lemparte por el trabajo que han hecho. Las casas de Neruda no se explican sin las cosas, son casas para las cosas, son las casas de las cosas. Sin esas cosas no hay casas. Basta citar el ejemplo del caballo ese que se compró en Temuco porque lo veía cuando niño, cuando iba al colegio, un caballo que tiene como 2 metros, tuvo que construir una parte especial de su casa de Isla Negra para albergar ese caballo. Entonces ese caballo no entró en la casa se adaptó
a ese caballo, y así fueron haciéndose las casas de Neruda, que confiesa, y lo citan al comienzo del libro la autora, que su verdadera profesión es la de constructor, que si no le hubiera llegado por algún lado la poesía, él habría sido constructor, porque dice que no hay nada más hermoso que ver nacer algo y ver cómo ese algo se va haciendo poco a poco.